Ese es la 6, ese L7, Benz. Vaya tres joyas, ¿no? Bueno, sois muchos los que me habéis pedido por ser. Hablaré en castellano para que todo el mundo lo entienda. Mis impresiones a 2 días después de probar esta maravilla. La verdad que es una maravilla, pero también lo era esta y también lo era aquella. Por cierto, la bici de Isaac, que es la SL6 que tuve el año pasado. Tres bellezas, vaya, vaya. Bueno, el tema del vídeo es porque muchos me habéis preguntado, y aunque lo que yo voy a decir o pueda explicar no es palabra de Dios, sí que son sensaciones de una persona que ha podido probar los tres modelos, ¿vale? Y en un espacio de tiempo muy corto. Primero fue la SL6 el año pasado, siempre en talla 54, ¿eh? Con ruedas de 50 milímetros, TLX. Luego de la SL6 vino la Bench, con ruedas TLX de 64 milímetros. Y como ya habéis visto casi bien todos, es tiempo de tarmac. SL7 con todo lo que aporta y con todo lo que ha buscado Specialized, que es integrar la SL6, aquella, lo mejor de la SL6 con lo mejor de esta. Que muchos me habéis dicho que es más bonita la Bench que la Tarmac. Bueno, la Bench es muy bonita, mucho, pero la Tarmac SL7 bien puesta, desde mi punto de vista, a la vista queda que la bici tiene un potencial enorme. Hay que hablar sobre las nuevas ruedas, sobre las diferencias entre Dura-Ace y SRAM, que muchos habéis pedido, y sobre todo las diferencias entre modelo, modelo y modelo. Decir que la diferencia más grande que he encontrado yo no ha sido pasar de la Bench a la Tarmac, no. La diferencia más grande que he encontrado yo ha sido pasar de SL6 a Bench. Son más iguales en concepto estas dos que estas dos, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y por qué? Porque, y siempre insisto, desde mi punto de vista, porque la Tarmac han conservado lo que tenía de la SL6 en cuanto a reactividad y ligereza, pero la han dotado de toda la aerodinámica que hace un par de años Specialized sacó al mercado con la Bench. Con todo el cockpit, que para los que lo habéis podido ver, es brutal comparado con la SL6, que a pesar de ser bonito, es más convencional y muy similar a la Bench, por no decir prácticamente igual. La SL7 hereda toda la integración del manillar, que hace que la pipa, a igualdad de talla, sea mucho más baja. O sea, estamos sacando este trozo y lo estamos integrando dentro del cuadro, como se puede ver aquí, a igual que la Bench. ¿Qué hace esto? Prácticamente copia la geometría de la Bench, o sea, la geometría de la nueva Tarmac, que es prácticamente la misma, por no decir la misma, que la Bench en cuanto a cotas. O sea, agresividad y competición en su máxima expresión. Y una postura, hay que remarcarlo, de carreras, de competición, sin ninguna duda. Nada más la he probado 2 días, bien probada. Y sí que me he dado cuenta de que tiene todo lo que en su día vi en la Bench. Yo cuando pasé de la SL6 a la Bench, noté un cambio abismal en cuanto a rapidez de la bicicleta. O sea, la Bench es una bicicleta que corre muchísimo y además te transmite mucho. O sea, lo que llevas debajo del culo. Te transmite velocidad, ya lo expliqué en su día con un vídeo comparando la Bench con la anterior SL6, y noté un cambio abismal en cuanto a velocidad. Ahora, al pasar de la Bench a la Tarmac,
conservo esa sensación de velocidad brutal que la SL6 no transmitía. Ojo, que la SL6 corre mucho, ¿eh? Pero la sensación de velocidad aerodinámica, la Bench evidentemente iba un punto más allá. Con la nueva SL7 se mantiene eso, pero cogiendo todas las cotas que le dan y el peso importante y el peso que le dan un plus respecto a la Bench en cuanto a escalada. O sea, es una bici que escala mucho mejor, se mueve y se balancea mucho mejor. Siempre desde mi punto de vista, ¿eh? Aunque creo que es bastante evidente. Los ingenieros de Specialized, cuando nos la presentó Specialized de España, ya dijo que no se podían unificar dos corredores. O sea, un Sagan y un Alaphilippe son conceptos muy diferentes, que eso es imposible de mezclar. Pero sí que se podía hacer una cosa, que era mezclar dos modelos e intentar sacar lo mejor de uno y lo mejor de otro. Y creo que lo han conseguido. Mi elección en este caso, y para conservar todas las características de la Bench, ha sido coger las ruedas Rapide, que como sabéis, este año Robal ha presentado dos modelos: las Alpinist, que son unas ruedas de 1,2 kg, y las Rapide, que son unas ruedas, o sea, las Alpinist son 1,2 kg, y pensadas para escalar y máxima ligereza. Y las Rapide, que buscan un término medio y que sean muy buenas escaladoras, pero con todas las ventajas que nos aportaban las CLX 64 y las CLX 50 juntas. O sea, con esto se busca lo mejor de aquello y lo mejor de aquello. Las CLX pesaban 1,6 kg y algo, y las Rapide están en 1,4 kg. Pero lo mejor de estas ruedas, de las nuevas Roval, son. Y todo esto lo cuento porque se trata de integración, ¿eh?, en la bicicleta. O sea, que no es nada más un cuadro nuevo. Hay un cuadro nuevo con un desarrollo bestial, pero detrás hay una armonía en componentes en el que las ruedas forman parte de ello, del conjunto. Las nuevas Rapide tienen 60 milímetros de altura la delantera y 50, 60 la trasera y 50 la delantera. Con el añadido, por primera vez en Roval, que la delantera es más ancha que la trasera. Todo esto es un trabajo en túnel del viento de I+D para vientos cruzados, para que la bici sea mucho más dirigible, o sea, más, a pesar de ser rapidísima, que sea mucho más dócil, que no sea tan delicada de llevar y de guiar, que puede ser una Bench en maniobralidad. O sea, si tú mismo eres capaz de guiar bien la bicicleta, vas a bajar muy rápido. Pero si no tienes unas buenas manos, te pueden traer problemas realmente. Pues con las nuevas CL y estos tipos de perfil trocoidales en forma de U que han estudiado en el túnel del viento, que a veces parece que sean todo tonterías, sino realmente se nota, y sobre todo los 200 gramos de menos, junto con el perfil 50 tan ancho, tiene 35 milímetros de ancho. Si se enfoca desde aquí, se ve que la rueda, por aquí, se ve que la rueda es más ancha la rueda que el neumático, a pesar de ser un neumático de 26 milímetros, ¿eh? O sea que este ancho es 35 milímetros en la delantera y 30 milímetros en la trasera. 30 milímetros en la trasera. O sea, que la bici tiene una aerodinámica brutal. De hecho, los técnicos ya buscaban esto. O sea, una aerodinámica brutal manteniendo toda la ligereza, como ya he dicho unas cuantas veces en el vídeo, manteniendo toda la ligereza y reactividad de la SL6. Una de las novedades es también el manillar, que lo comparte, como he dicho al principio, con la Bench. Y sobre el tema del grupo, del que me habéis hablado muchos, es diferencias entre, esto ya es un tema aparte de la bicicleta, diferencias entre Dura Ace, que he llevado durante
muchos años, vaya, de hecho toda, no, toda no, porque monté en su día hace años ya un SRAM de cable, Red 22. Pues a diferencia de lo que lleva los últimos años, que es DuraAce, he pasado a SRAM. Muchos me habéis preguntado cómo funciona. La verdad, después de 2 días con él, puedo decir que funciona perfecto. Es suave, muy suave. Isaac, que es el que está aquí con el teléfono, lo lleva montado en su tarmac y puede verificarlo, que también es suavísimo. Muy, muy dulce. Y lo de los ruidos, al menos en mi caso, no ha sido así. La cadena funciona perfecta, los cambios sincronizan perfecto y cero ruidos. O sea, a mí me gusta bastante. Sí que es verdad que el motivo de la elección de este grupo fue básicamente porque Shimano ha retrasado más de lo normal lo que sería la presentación del nuevo DuraAce. Mi elección en carretera siempre había sido DuraAce y creo que lo seguirá siendo, pero ya que el momento y la situación no era la más propicia para volver a montar DuraAce, ya que sacarán un DuraAce nuevo de aquí no demasiado tiempo, era un buen momento para montar un RAM y llevarlo durante una buena temporada y poder sacar conclusiones propias respecto a lo que aporta un DuraAce. O sea que el motivo de pasar de Shimano a RAM básicamente ha sido eso, que ya que se montaba una bici nueva y no la opción de Shimano estaba más que probada y reprobada, pues probar un SRAM AXS me apetecía y creo que era un buen momento para hacerlo. Lo que sí que estoy notando los 2 días que he ido, pero quiero sacar más conclusiones, es que realmente, a pesar de que he montado un desarrollo de que todo el mundo monta de platos de 35, bueno, todo el mundo, la gran mayoría en aficionados, estamos montando platos de 35, 48, que es el término medio. SRAM ofrece una versión más larga y otra más corta, con platos de 37, 50 o platos de, creo que es 33, 46. Yo he elegido la versión media, que es 35, 48, pero con el cassette de 10-28, que para mi uso creo que es el más adecuado. Pues comentando todo esto, puedo decir que sí que realmente he notado algo raro en la transmisión. O sea, no voy igual que con la otra. No sé, no encuentro el punto de momento, no encuentro el punto de agilidad o fuerza que tengo preestablecido con el Shimano. Supongo que será un tema de adaptación a desarrollos, pero también es verdad que los profesionales, que nosotros estamos a años luz de ellos, pero sí que es verdad que los profesionales en algún caso no se acaban de acostumbrar a los desarrollos que ha elegido SRAM y ya están fabricando desarrollos especiales para ellos que es posible que en un futuro no muy lejano los podamos tener para los usuarios. O sea, sobre el grupo yo creo que está todo bastante dicho. Otra novedad importante en esta bici respecto a la Bench es el sillín. En la Bench llevaba el SWORD Power, espectacular, y tenía dudas de si poner el mismo en la Tarmac y al final decidí probar el Mirror, que realmente es un trabajo de ingeniería bastante brutal con todo lo que aporta en cuanto a comodidad para la gente que tiene problemas con los sillines. En mi caso, no suelo tener problemas de sillín, o sea, no soy un buen aconsejador o como se denomine el término, pero no puedo aconsejar a mucho sobre sillines porque la verdad es que todos me suelen funcionar y podría ir hasta con una tabla. No sé si serán tantos kilómetros o quizá la flexibilidad que puede tener uno mismo, pero sí que es verdad que lo he notado muy, muy blando, o sea, que puede aportar mucha comodidad extra a lo que sería un power convencional que en su día ya tuvo mucho éxito en cuanto a sillines porque ostras, la gente se sentía muy cómodo por todo el tema de ergonomía del nuevo Power. De hecho, Isaac también lo monta en su Tarmac y tengo entendido que
le va muy bien. Es un sillín que no es barato, lo reconozco, pero que si tenéis la oportunidad de probarlo, yo lo haría. Otra cosa que quiero decir es que un cambio que he hecho ha sido, en lugar de poner tija, la tija con, que suele venir con retroceso, he puesto tija recta y potencia negativa. Me gusta una posición muy, muy, muy agresiva y avanzar mi posición encima de la bici me gusta muchísimo. Y he conseguido mantener las mismas cotas en la Tarmac que en la Bench. Es por eso, y creo que es por eso, y junto con el trabajo que ha realizado Specialized a nivel aerodinámico con esta bici, que los dos primeros días que he rodado con ella me he notado idéntico, idéntico que como si fuera con la Bench, o sea, igual de rápida. Falta probar realmente en puertos duros, que lo haré esta semana o la semana que viene, lo que estoy comentando de la reactividad, pero ya lo he notado en los dos días que he hecho, ya he intuido algo. Y el peso que tiene de menos esta respecto a esa, tiene que verse por algún sitio. O sea que el conjunto, y creo que lo que buscaba Specialized, que era unificar estos dos modelos, Bench y SL6, haciendo solamente uno, creo que lo han conseguido y que será una bici que va a dar que hablar bastante. Sobre el, a nivel estético, luego cada uno ya es un tema muy personal. Sí que es verdad que si puedes poner una potencia RAS estéticamente en una bici gana muchísimo. Para mí es muy importante poder ir a RAS, y más con lo que he comentado antes, que la dirección está integrada en el cuadro, a diferencia de lo que era la antigua SL6, que también tiene dos opciones de conos aquí, pero es más convencional en este sitio. La nueva Tarmac copia lo que la Bench en su día sacó. Pues nada, supongo que podría explicar muchas más cosas. De hecho, las explicaré algún rato, y si hay preguntas, las dejáis por aquí abajo, o comentar algún mensaje privado, o si puede ser y os parece bien, hacemos algún live algún rato con preguntas en directo. No sé qué os parece, pero ahí lo dejaré. O sea que, bye.